mediados del siglo XX, la población de Guayaquil se acercaba a los 300.000 habitantes. El acre olor del banano había reemplazado el aroma del cacao. Ecuador ocupaba el primer lugar mundial en la producción de dicha fruta y este puerto se proyectaba como el eje concentrador del nuevo desarrollo. Juan Cabero Rojas, quinto de seis hermanos, andaba cerca de los 18 años cuando retornó a su tierra natal, de donde partió hacia el Perú con su familia a la tierna edad de 5 años, por así convenir a los intereses financieros de su padre, el comerciante Manuel Cabero Bustamante. Por el lado de su madre, doña Mercedes Robles Chambers, estaba vinculado a una familia de prosapia guayaquileña, siendo precisamente la casa de sus tíos, el historiador y genealogista Pedro Robles Chambers y hermanas, su nueva residencia. Jovial, sociable y comunicativo, en su readaptación al medio contó con la cercanía de su primo hermano Rafael Coronel Robles y, decidido a dedicarse seriamente al canto, ingresó al Conservatorio Antonio Neumann, donde fue alumno de la norteamericana Nadina Foster, al tiempo que buscaba amistad con jóvenes músicos populares como los hermanos Silva y cantaba en un programa de Radio Excelsior. Cada vez que te digo lo que siento. Yo iba a ensayar donde ellos. Ellos vivían en 9 de octubre frente al edificio Solón Buendía, en Victoria Antepara. Iba todas las tardes, después que salía de trabajar, me iba a la casa de ellos y empezaba a ensayar, a cantar, además que nada, boleros, ¿no? Y con Curro, pues, hicimos una buena amistad y resulta que ya en el año 56, ¿no?, después de haber ensayado siquiera un año y medio con ellos, ¿no?, me dije, bueno, ahora es cuando voy a comenzar ya a cantar profesionalmente. Conseguí unos auspicios comerciales y me presenté en Radio Excelsior. La Radio Excelsior era de un señor que se llamaba Rodríguez de Córdoba, Fernando Rodríguez de Córdoba, el dueño de la Radio Excelsior. Me dio un espacio de media hora a las 9 de la noche, los martes y jueves. Entonces me presenté con los hermanos Silva. Ahí prácticamente se comenzó a formar el conjunto, porque ellos, independientemente, Curro y Fermín, que le decían el Chato, ¿no?, trabajaban en el cabaret que se llamaba el Happyland. ¿Ya? Sí. Y Lucho tocaba el saxo en un cabaret que se llamaba el Casbah. Entonces yo aprovechaba las tardes para ensayar con ellos, ¿no? En el cabaret era un lugar donde se bailaba, ¿no? Iban personas, iban solteros, gente, y se reunían con chicas que atendían a los caballeros, si, digámoslo así, ¿no? Conejitas, y copetineras les llamaban en otras partes. ¿Cómo se llamaban? Copetineras, sí, sí. O sea que ellas tenían un señor ahí, le brindaban un trago y entonces ellas cobraban por el trago que se consumía, un porcentaje. Aprovechando la coyuntura de ser socio del Tenis Club, un día propuso al presidente de la institución, Agustín Febres Cordero, amenizar los almuerzos dominicales, obteniendo su inmediata aceptación. Es así como el 11 de mayo de 1957 debuta el conjunto de los hermanos Silva cantando Juan Cabero. El amor, porque el amor no es una moda. Y yo tengo ya un contrato de 6 meses para tocar todos los sábados en el tenis club. Y de ahí nos van a salir otros contratos, ya pues, tú sabes cómo es, pues, fiestas de 15 años, matrimonio, yo qué sé, kermés también. Y así se formó el conjunto de los hermanos Silva y debutamos el 11 de mayo de 1957 en el tenis. ¿Cuánto un contrato representaba en dinero en esa época? En esa época eran sucres, nos pagaban alrededor de unos 2.000 sucres
por las 5 horas que tocábamos, ¿no? En razón de 400, a veces 500, eso es lo que se cobraba para el conjunto, ¿no? ¿Sí? Por hora, sí. Y así comenzamos, ¿no? Yo trabajé con ellos 2 años. Al separarse de los hermanos Silva, pasó a trabajar en el conjunto Sensación. Y 2 años después, se vincula al conjunto Ritmo y Melodía, dirigido por Armando El Pibe Arauz, con quien permanece cantando otros 2 años. Luego, gracias a un contrato firmado con IFESA, inicia las grabaciones y su voz empieza a sonar con fuerza por las radios del país. Y el agua que veas corriendo cuando no le estés bebiendo, nomás déjala correr. Bueno, el primer disco lo grabé con los hermanos Silva, un merengue que se llamaba Palo, Palo, Palito, si lo ubican, ¿no? Palo, 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 Palo Bonito, Palo, Ese lo grabamos con los hermanos Silva, fue la única grabación que hice con ellos. Después ya siguieron grabando por su cuenta. Pero con el Pibe Arauz grabé mi primer bolero, que fue Siempre Junto a Ti. A mí no me importa de dónde vienes. A mí no me importa de dónde vienes. Ni me importa lo que tú eres, solo sé que desde que... Una primera salida al exterior lo lleva a Lima, de donde proviene la siguiente anécdota. Canté en el Perú en un hotel que se llamaba Hotel Continental. Y en ese mismo mes, Julio Jaramillo, hablando ya de Julio Jaramillo, estaba cantando en una boate que se llama... Lógicamente, él estaba ganando 10 veces de lo que me pagaba a mí, pues, ¿no? Sí. Pero con la diferencia que yo mi platita me la traía a Guayaquil, pues, ¿no? ¿No? Y le dejé a mi mamá una parte y el resto me lo traje a Guayaquil. Y en cambio, yo sé la historia de eso y eso no es cuento. Porque hablan mucho de Julio Jaramillo, pero en realidad él ganó mucho dinero, mucho dinero. Él cerraba la boate después de cantar, y invitaba a todo el mundo a beber ahí, y olvídate. De ahí le salió un contrato para irse a cantar a Radio Cooperativa en Chile. Le prestaron una guitarra porque hasta la guitarra la había dejado en Lima. Cuando el sol dice hasta mañana y la luna viene a bañarse en el mar, yo le pregunto a